senadores desta legislatura, o Partido Popular, do ganchete do principal partido da oposición, vai aprobar nada máis e nada menos que 5 leis, entre elas a Lei de Participación no Parlamento de Galicia, a reforma do regulamento do propio Parlamento, a reforma da Lei do Consello de Contas e a Lei de Financiamento de Partidos, nada máis e nada menos, en pleno mes de agosto. Con respecto a esta reforma da Lei do Consello de Contas, dende a Alternativa Galega de Esquerras lamentamos profundamente que a reforma dunha lei dun órgano estatutario como o Consello de Contas, que emana directamente do Parlamento galego, se teña feito deste xeito. Dende o noso punto de vista, insistimos en que a reforma do Consello de Contas debera terse feito a raíz da constitución dunha ponencia parlamentar que permitira a comparecencia dos membros do Consello de Contas, tamén dos seus traballadores e de persoas con coñecemento en materia de fiscalización das contas públicas, para así acometer un proceso de reforma riguroso e, dende logo, participado. Lamentamos tamén esta premura e esta urxencia reflexada tamén no proceso de ponencia, motivada sen dúbida pola necesidade do Goberno galego de rematar este curso político cun branqueo de imaxen do Partido Popular, acosado polos escándalos de corrupción. E lamentamos, finalmente, que esta reforma legislativa do Consello de Contas coincida coa renovación das vacantes pendentes dende hai anos deste órgano, e que agora son cubertas, como xa se dixo, sen agardar sequera pola aprobación dun novo marco normativo deste órgano fiscalizador. Un proceso de renovación o dos conselleiros de contas que se acomete a través dun pacto vis-a-vis entre o PSOE e o Partido Popular, que inclúe o reparto de outros órganos institucionais como o Consello de Administración da CRTVG e a do Valodor do Pobo. Estamos, sen dúbida, diante dun esforzo agónico do bipartidismo por repartirse o poder institucional no límite dunha legislatura esgotada, que no caso do Consello de Contas pretende ademais trasladar unha imaxen de rexeneración democrática, dotando a este órgano de competencias en materia de prevención da corrupción. E se fai precisamente agora, precisamente nestes intres, cando un membro do Consello de Contas, o señor Dositeo Rodríguez, antigo conselleiro da presidencia da Era Fraga, permanece imputado polo seu papel como membro do padroado da Fundación Camilo José Cela, que preside precisamente a súa propia filla, e cando este órgano vai a ser obxeto de fiscalización por parte do propio Consello de Contas, o colmo do esperpento. Cando o Partido Popular ten un problema estructural de corrupción no Estado, pero tamén en Galicia. E mesmo cando o Partido Socialista, principal partido da oposición, ten o seu secretario xeral imputado por un caso de corrupción urbanística. Falouse hoxe aquí dun idilio. Eu diría que isto é unha tórrida relación amorosa de verán do bipartidismo para repartirse o pastel institucional a través dun lamentable espectáculo que pouco ou nada contribúe en mellorar a transparencia e a limpeza das institucións democráticas, cando eso é precisamente o que se pretende vender. Pero ben, dito isto, AGE, Alternativa Galega de Esquerdas, asume plenamente as recomendacións da Fiscalía Superior de Justicia de Galicia. Polo tanto, estamos de acordo co que o Consello de Contas realice funcións de prevención da corrupción. Isto é algo obvio. Pero entendemos que, tal e como defendeu no seu día o Fiscal Superior de Justicia de Galicia, esta medida ten que ser un complemento de outras medidas que teñen un carácter, dende logo, moito máis importante. Unha delas é a creación dunha unidade específica de loita contra a corrupción. Eso fixo o Fiscal Superior de Justicia de Galicia. Esa foi outra das recomendacións do Fiscal Superior de Justicia de Galicia. E tamén dotar de medios materiais humanos o noso aparato judicial. Pero esa é a senda contraria que está a seguir o Goberno galego, cando ten os nosos xulgados abafados de traballos, abafados por os expedientes e, dende logo, sin os medios suficientes para poder dar acceso ao dereito á xustiza que debe ter todo o pobo, todo o cidadán, toda a cidadanía. Polo tanto, a nosa xustiza está colapsada e a xustiza é o principal medio e o máis eficaz para loitar contra a corrupción. Por todo dito, non nos sentimos identificados con esta norma, nin polas formas, pero tampouco polo seu contido, polo seu fondo. E por iso presentamos 32 enmendas, das que a realidade é que moi poucas, prácticamente ninguna,
fueron aceptadas. No fue así o caso de la enmienda número 1, que sí fue aceptada y que permitió remarcar el carácter externo del Consejo de Contas como órgano fiscalizador del sector público de Galicia. Una palabra, a de carácter externo, que estaba ausente en la definición propuesta en el texto original y que amosa visión instrumentalizada que el Partido Popular tiene de esta institución estatutaria. No tuvimos la misma suerte con otras enmiendas también de importancia. Así, en la enmienda número 8 pretendíamos que, en el ejercicio de su función fiscalizadora, o Consejo de Contas advierte o advirtiese indicios de delito contable, se dera traslados dos feitos a Fiscalía de Galicia, además da obligada remisión o Tribunal de Contas. Pero, como sabemos, un tribunal saturado de cotío por la derivación dos asuntos de todas las comunidades autónomas. Esta enmienda no fue aceptada. Procuramos garantir la transparencia y la pluralidad del Consejo de Contas a través de las enmiendas 9 y 11, cuas que pretendíamos impulsar a presencia de miembros de la Junta de Personal del propio Consejo de Contas, no sus órganos de dirección, o Pleno y a Comisión de Gobierno. Mediante enmienda 10, propusimos evitar la posibilidad de privatización de las funciones del Consejo de Contas a través de asencias de fiscalización privada, tal y como vaya a recoger el texto definitivo, y que, desde nuestro punto de vista, supone una seria amenaza para la independencia del Consejo de Contas y para que realice sus funciones, desde luego, de xeito efectivo. Con enmienda número 12, propusimos que el incremento de funciones y la creación de una nueva sección para a prevención de la corrupción, se vise acompañada de los medios materiales humanos necesarios, tal y como, por otra parte, pide o propio consejero mayor. Pero, desde luego, el Gobierno sigue instalado en esa máxima de hacer más con menos, que no deja de ser una forma retórica de decir que no vaya a hacer nada. En la enmienda número 15 abordamos una cuestión fundamental, desde nuestro punto de vista, para garantir la independencia y necesaria confianza de un órgano con unas funciones tan importantes como el Consejo de Contas, como son los criterios de inelisibilidad de sus miembros. Desde el punto de vista de Alternativa Galega de Esquerda, ninguna persona que tenga ostentado a condición de miembro del Gobierno o de los órganos del Gobierno de las comunidades autónomas o ciudades autónomas puede ser consejero de Contas. Ninguna persona que tenga accedido a condición de diputado o senador de las Cortes Gerais o de miembro de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de las asambleas de las ciudades autónomas puede ser consejero de Contas. En definitivo, ninguna persona que tenga accedido también a condición de diputado o senador de las Cortes Gerais o de miembro de las asambleas legislativas de las comunidades puede ser consejero de Contas, porque eso afecta directamente no solo a su independencia, sino a confianza que debe tener el propio Consejo de Contas. Por otro lado, el límite propuesto de 6 años puede permitir en la práctica que un consejero do propio Gobierno actual se ha nomeado miembro del Consejo de Contas en la vindeira legislatura. Desde nuestro punto de vista, esto incorpora serias dudas sobre la objetividad que debe tener este órgano. Alternativa Galega de Esquerdas entiende que la capacidad de actuación del Consejo de Contas reside también en la capacidad que tengan sus trabajadores para realizar sus funciones de xeito independiente y sin injerencias. Por eso, consideramos que la situación de los trabajadores del Consejo de Contas es insostible debido al importante número de personas en situación de interinidad, pero también debido al importante número de nomeamientos por libre designación. Nos entendemos que para que los trabajadores del Consejo de Contas puedan realizar su cometido de xeito eficaz, deben contar con necesaria estabilidad e independencia. Por eso, presentamos las enmiendas 18, 19 y 20 para garantir una aceitada y actualizada definición de los diferentes cuerpos y escalas asociadas con sus correspondientes funciones, algo que, por otra parte, ven existiendo desde hay muchos años a Junta de Personal del Consejo de Contas. En este mismo sentido, presentamos también las enmiendas 23, 24, 25, 26 y 27, cuas que abordamos la imprescindible integración dos cuerpos de auditores, letrados y del cuerpo superior del Consejo de Contas, y en las enmiendas 28, 29 y 30, los mecanismos para hacer efectiva esa integración. Con la enmienda 31, defendemos el establecimiento de una convocatoria de un proceso selectivo mediante concurso para el personal interino que eleva en esta situación, en muchos casos, más de 20 años en el Consejo de Contas en condición de interinidad. Reservamos, entonces, a condición de personal laboral fijo a extinguir
para que los trabajadores y trabajadoras que no acaden a condición de funcionario o funcionaria después de ese proceso selectivo. Presentamos también la enmienda 21, coa que defendemos el necesario incremento del régimen sancionador por el incumplimiento de los requerimientos efectuados por el Consejo de Contas, pero tampoco fue efectuada. ¿Cómo se puede prevenir la corrupción sin una sanción con una mínima capacidad disuasoria? Pues tampoco se apoyó o incremento del régimen sancionador no Consejo de Contas. En este mismo sentido, la enmienda 22 establecía la obliga de informar al Parlamento de Galicia, pero también al Ministerio Fiscal, sobre la falla de colaboración o a obstrucción de las funciones que ellos son propias o Consejo de Contas. Tampoco fue aceptada. Y finalmente, tal y como vimos haciendo una recomendación esas memorias del Consejo de Contas, defendemos a través de la enmienda 32 la necesidad de adiantar a data de remisión de cuenta seral, poniendo como límite o 30 de junio del año siguiente o ejercicio fiscalizado, algo co que por otra parte concorda o propio Consejo de Contas. Así lo puse de manifiesto en la derradeira comisión o consejero mayor. Y es algo que xa se fai en otras 6 comunidades autónomas do Estado. Y esto además permitiría darle vigencia a los resultados de la fiscalización efectuada. Tampoco fue aceptada. Y este fue, en definitiva, o triste resultado del trámite de esta reforma legislativa del Partido Popular. Un nuevo ejercicio de puesta en marcha de la trituradora de papel para las enmiendas de oposición. Y lo que es más grave, un nuevo ejercicio de endogamia parlamentar. Y eso es, evidentemente, lo que la ciudadanía ya percibe, a endogamia parlamentar do bipartidismo para repartirse o pastel institucional. Más nada, y muchas gracias. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario Social.